thenewhavenindependent.org and lavozradiotv.com. Here live in our studio audience, we have with us once again Diego Donoso. Diego Donoso, he is a senior mortgage banker with Prisma Lending Group, and he is here to speak to us about FHA loans. And one of the main reasons why we invited him to be here on our show today is because all of us at one time or another, we want to accomplish the American dream, which is owning your own home. That's one of the first steps to reaching the American dream. Everyone at one time or another would love to own their own property where they're their own boss and that is belongs to them. And Diego today is going to let us know how we can accomplish that. Diego, thank you so much for being here with us today. Thank you, Norma. Thank you. It's a pleasure. And once again, I'm here just to say hello to you. Everyone here is always nice. And I also appreciate the opportunity to talk to our community and show them how can they become homeowners. Yes. So one of the first questions before we go into the FHA loans that we're going to mainly be talking about today is what is the first step necessary in order for you to go and become a homeowner? Okay, let me just explain to you a little bit about what the FHA loans are, if you don't mind. They're government securitized loans, which basically means that the federal administration will cover if for any reason a borrower is not able to pay for the loan. So because of that, we have to follow their requirements, their guidelines. Now, going to your question, someone that is willing to start a process to become a homeowner, the first step to do is to come with us. Just give us a call. Of course, we're going to discuss about our numbers and stuff a little later. But to give us a call to find out how their whole situation, their financial situation is. We will check on their credit. We want to make sure that they have an okay credit. Doesn't have to be perfect. They need to have a down payment that is a very minimum down payment. They need to have a job for at least 2 years. It doesn't have to be someone that works for someone in specific, or it could be actually someone that owns their own business. And also, we need to be able to make sure that this person is ready to proceed by putting all this together and coming up with ratios that would allow us to find out how much they can qualify for. The process is not complicated. A lot of people think that an FHA program would be so hard to get approved for, and it's not. It's basically the most popular program that we have right now at Prisma in our office, and we're really helping a lot of people to achieve their dream. That's wonderful. Now, when they come to see you, what is it that they have to bring with them? Okay. For our first meeting, what we try to do is we will talk to someone over the phone if they decide to call us and set up an appointment. And at that point, we will request the last 2 years of W-2s, which is if they work for somebody, the last 2 years of tax returns. And normally we'd also ask for the last 30 days of their pay stubs. With this, we can actually find out how much money they can qualify for. That's the basics, plus we're gonna pull their credit. So going back to what I said before, we will need to pull their credit history to make sure that they're in the right spot to start the process. If their credit is not perfect, that doesn't mean they cannot buy. That means we might have to do a little work before they're ready to proceed. So what is like the minimum credit that you need to have in order for you to begin to qualify for being a homeowner? Okay, for an FHA program, it's hard for me to tell you exactly what the minimum would be because there's so many different options that we can go for, but I can tell you they don't have to have perfect credit. Many times I hear people saying I haven't even tried to buy a house before because I thought that my credit was too bad for this. And it's not like that. Just to give you an idea, with someone that has 620 credit score, we have all the programs through FHA available for them. And that means they will have to put a minimum down payment that I will discuss in just a little while. I have a couple examples I'd like to talk to you about. But yes, based on your question, going back to your question, 620 will be the minimum with us to do the loan. But there are other programs through FHA that they can actually qualify even with a lower credit score.
and 620 is not that high. Okay. So now for FHA, is this a first-time homeowners, home buyer, or is that for people who also want to buy investment properties? FHA would work for someone that it's buying either for the first time or someone that is moving into a property that they're going to occupy. Okay. Okay. It's not for investors. Okay. Now, FHA also has a program that would allow people to buy a home and fix the property. It would provide the money to do so through one loan. And it's called 203K loan. It's a rehab program that would allow people to buy a house that might not be in a perfect shape. Right. Provide funds for that so they can fix it. They can, let's say, just redo the kitchen or just paint the house, things of that nature. And just in one loan with one program and very, I believe it's a very good interest rate. So it's a really good option that right now, these days, we see it a lot. A lot of people that want to buy a property that is not perfect, but they will make that house their dream home with the funds that we can get also through FHA. Okay. So right now, aside from CHFA, you do, like if somebody doesn't qualify for FHA, do you have other options for them? We do. We do, as I mentioned on last time I was here, Prisma Lending Group has basically all the programs that are out there available for our borrowers. It depends on their specific situation. There are programs that might benefit a certain borrower more than even the FHA program. But it depends on each individual situation. Some people might have a little bit less down payment than what FHA requires, and we can still do it through a different program. Okay. So the answer is yes. So about how much is the down, about how much money do they need to have? Or good give question. Us an example. Sure. So that way our listeners can kind of figure out if they fit into any of these scenarios. I'd be more than happy to do so. And the reason why I use this example is because we have to be very careful with information that we provide. So using an example for someone that already closed with us, it really helps the potential borrower to understand what they have to do, what the opportunities are, and also it just protects us as a company. So in this specific situation, I'm going to talk about someone, and I can really not hear myself, if you can help me with that. In this specific situation, the purchase price was $230,000. Mm-hmm. Okay, for this borrower, he was allowed to put only 3.5% down, which is basically $8,050. Okay, mm-hmm. with this down payment, the mortgage payment, the monthly payment, I should say, principal and interest was $1,144. That's just principal and interest per month. Then we're going to add insurance, hazard insurance for the property, taxes, and private mortgage insurance for a total of $2,040. This property, what is very interesting about this property is that this was a three-family home. Mm. So this borrower had three apartments. I remember this young kid as if it was one of my kids, because he was 23, of course now he's 24, when he bought the house. And just to give you an idea, this three-family home with a payment of $2,040, it sounds like a lot of money on a monthly basis for a minute, but then you think about that he was renting two apartments for $1,750. Wow. So as simple as this, and I'm not saying this will fit everyone, or it will be the perfect scenario for someone that is not willing to go into a three-family, but in this specific case, this gentleman was paying $290 a month as his mortgage, out of pocket. Yes. So, if we don't discuss these things, if we don't put this out there, a lot of people think, okay, there's no way for me to buy. I can't buy. I can't afford a payment of $2,000. Yes. But look, there's always a way. Mm-mm. Now, this program, I believe in, this is my personal opinion, for kids, second generation, people that are still just coming right out of college, they might be spending their money on some other stuff, and I don't blame them. I mean, they're kids. But if they decide to move forward and start their life with an investment like this, it just works perfect. In a couple of years, they can sell the house, refinance it, do anything they want, and just go ahead and buy another house. Now, this mortgage is a 30-year mortgage? We're talking about a 30-year fix.
For 30 years. Yeah, FHA offers all the type of programs as well. They can go for 15 years. They do have some other options as the ARMs, which are programs that are fixed for a couple of years, in this case 5 years, and then become variable. But really, we don't get much into that. After the last crisis, we're trying to walk away from this type of programs. We'd rather to have in a specific program that is fixed for 30 years, that they know what the payment would be, that it would not change. So for most of the people, that means peace of mind, right? Yeah. And that's what we look for. Now, Diego, do you normally recommend for first-time home buyers not to buy a one-family house? No. Not that I recommend not to buy a one-family home. I would kind of twist it a little bit. I would recommend to start with a three-family or four-family, only because of the fact that we just discussed. I mean, if it's your first investment, maybe you're better off getting a property that will just give you some cash back that would help you to pay your mortgage. Mm-hmm. Of course, there's risk involved and a lot more work. So as I said before, it really depends on each individual case. For some people, it will work perfectly. For some other people, it may not. But it is an opportunity that is out there, and people can take advantage of that. Now, you mentioned what they needed to bring in, which was the W-2s and their tax returns and a 30-day pay stub. What about for individuals that work, you know, are independent contractors, that they work for themselves? What should they be bringing with them? The last 2 years of tax returns would work. That's what we look for. We go through them. And we have to do in those cases, we have to review the tax returns. And put the numbers together just to make sure that they qualify using their net income. When someone works for a company or another type of business, we use the gross. So there's a lot more details involved, but just to give you an idea. So people that are working, let's say, a landscaper or someone that works and gets a lot of cash, it's a little bit more complicated if they don't put in their taxes, if they don't really show what they're really earning. So it's a good idea to actually commit with what we have to do and pay your taxes so we can show the right amount so you can qualify for a house. Definitely. So there's a possibility there. I mean, we have a bunch of self-employed borrowers that are buying with us. Okay. So definitely buying your own home is the best way to become more stable financially, would you say so? I would think so. At this point, I have to say that this is probably not only the biggest investment that they might do, but is very secure. The last time I was here, we discussed about depreciation in the state of Connecticut, actually, and in the U.S. The U.S. was 7.2% last year, and this is an average. So there are areas that are way higher than that. Of course, some other areas might be a little bit lower. But it, just per se, the city of Bridgeport, it's 8.2% on a yearly basis, and they're expecting that to increase this year a little bit more. Wait a minute. What do you mean by that? Depreciation? No, appreciation. Oh. The price, the home price is going up on a yearly basis. Right. So if we just use an example, someone that buys a house for $200,000, we would like to think that for the first year, they will get their 8% appreciation on their property. So that might be $16,000. I mean, of course, there might be cases that doesn't happen, but I don't know of another investment that could be as secure as buying your own home that would also give you about $16,000 for $200,000 property. I mean, for an investment of $200,000, which is not everything out of pocket. I mean, it's just a small down payment that will allow you to get into this property. And then, of course, a year later, you would hope to have at least that appreciation on that property. You know, we were also talking about credit. Mm-hmm. You know how some people have bad credit, and it's not because they don't pay their bills, but it's because they pay late. Yeah, that is correct. I mean, there are many different situations and reasons why a credit score will be a little bit on the lower side. But paying your bills not on time, of course, will be one of the main reasons why that will be... would not work in your benefit. So something that we do have to understand is if your credit is a little bit low, that doesn't mean you cannot buy, and also doesn't mean that you cannot fix it. We just might have to do some work
just twist a couple things around, make sure that some time goes by after you pay in on time, and then we'll give it a try. And in most cases, it works. Some of the times we see people that they have a very recent credit. They just started 2-3 years ago. And they have too many credit cards, and they use most of their available balance there. I mean, the limit. So they use it up to 80%, 90% of what they have. That hurts the credit. Mm. Not every case, but once we talk with these people and they understand what's going on, they try to pay more attention to the way that they spend their money and reduce these balances. And then they come back in 2-4 months, and they're ready to buy. We're going to take a quick station break, but when sure. we come back, I want to talk about the assessment of the properties versus what they're selling them for. Okay. Okay. You're listening to Norma Rodriguez Reyes in Kipasa, 103.5 FM, streaming live via thenewhavenindependent.org and lavozradiotv.com. We'll be right back in a few minutes. Thank you. Imagina la sonrisa de tus hijos corriendo por el patio con Max. Mientras tú y tu esposo sentados en el jardín, bajo un sol radiante y con tu bebida favorita, planean el próximo paseo familiar. Ahora deja de imaginar y ponle fecha a tus sueños. Es hora de convertir una casa más del barrio en un verdadero hogar. Llama a Prisma hoy y aprende cómo podrías ser dueño de casa. Te ayudamos con préstamos convencionales, de gobierno, con Tax ID. Sí, con Tax ID. Y lo que es mejor, en tu idioma, de la A a la Z. Así de simple. 203-683-0600. 203-683-0600. Prisma Lending Group, tu hipoteca latina. Igualdad de oportunidades en préstamos para vivienda, sujetos a aprobación de crédito. Prisma Lending Group LLC, licenciados con el Departamento de Asuntos Bancarios de Connecticut, NMLS 2250. ¿Quiere pasar una noche espectacular con su pareja? Con una cena gourmet, con platillos deliciosos y una atención personalizada, en un ambiente romántico y familiar, con sus tragos internacionales, que además le ofrece catering para todas las ocasiones. Visítenos en Mojo, Nuevo Latino Cuisine, 1812 East Main Street, en la ciudad de Waterbury, 06705, Connecticut. Para reservaciones, 475-235-2770. O visite nuestra página web, mojonuevolatino.com. Recuerde, con Mojo sabe mejor. Your host. If you have been listening to us, we have here live in our studio audience Diego Donosa from Prisma Lending Group, and he's a senior mortgage banker, and he has been speaking to us about FHA, the American dream, owning your own home, and how with FHA you'll be able to get a mortgage so that you can achieve that dream. We were talking about what was necessary in order for you to qualify to get a loan, or what do you need to put together in case you don't qualify. But what I wanted to ask Diego is, when the city, the different cities assess your property, usually it's a lot less than what many people sell their homes for. Mm-hmm. When the appraisers are appraising your properties, do they utilize that assessment in order to say how much your property is worth? Not really. Obviously, I'm not an appraiser, but I can tell you that when we send someone to do a report, to do an appraisal, they have to base on the properties that have been sold in the area. So they have their own system that they go in and see what the property was sold for. And that's what they base on. They're really not using the assessed value of the property by the city or the town, because that will be completely different than what the property is being sold for.
I don't know exactly how the calculate or the town calculates those assessed values, but I agree with you 100%. We have many, many cases where the property could be $30,000, $40,000 less what the city is saying that it's worth versus what the appraisal is. Yeah, because I know, like, for instance, I know of an individual that was able to get a loan, refinance, because the house was appraised for $200,000. Then the person wanted to, and that was back in the day when the mortgages were 7%, mm-hmm. 7.5%. And now they wanted to refinance at a 3.75, and now that same property came in at $58,000. Yeah, that was happening for a while. We seeing that less and less because property values are moving up, but it did happen a lot. I also know a lot of people that couldn't refinance because of that same problem. Because I mean, the banks, okay, they gave you the money when it was 7.5, but now when it's 3.75, they don't want to even, and you've been paying on time and everything, and they don't want to refinance your mortgage. What do you recommend for someone that has been the case? It depends. There's some programs that are available for people that are underwater with their mortgage, but it's just for specific situations. If their investor is Fannie Mae or Freddie Mac, there's a program named HARP where they can actually go into their websites, check to by the actual address of the property and see if it belongs to Fannie or Freddie Mac and it was closed before a certain date, they could actually refinance, although the mortgage might be higher, the mortgage balance might be higher than the price of the property. It's just specific situation. And I have to agree with you, a lot of people are not in that situation. So they just went for a modification, or they just basically lost their homes, or just went into a short sale. It's a very sad situation. It's something that these days we see a little bit less, mm-hmm. but it was complicated for a while. Yes, a lot of people bought homes at ridiculous prices, and they ended up losing their homes. That you know, is so the market really went crazy during that time, and the banks definitely, you know, are. You know, it's so hard right now nowadays to get a loan from a bank. Let me disagree with that, okay. And I'll tell you why. Good. 3 years ago, uh-huh. Yes, 100%. 4 years ago, it was very, very hard. As prices go up, banks are changing their mentality, loosening up a little bit of the guidelines, and allowing people to become home buyers. More and more every year. That's the reason why prices are going up again. People are being able to go ahead and buy their houses. It might not be what they thought 10 years ago that they could just go ahead and buy a humongous home. Even they couldn't afford it. Back then it was possible. Now people will buy something they can actually comfortably pay for yes. on a monthly basis. But we are getting more programs every time that has a little bit more flexible guidelines that allow people to go ahead and buy a house. So in a sense, yes, I agree with you, but I have to also say that things are changing. So we're very hopeful that within the next 2-3 years, we don't want to go back to what it was, but we could be able to help more people to become homeowners. Yes, well, you have been listening to Diego Donoso from Prisma Lending Group. So if at one time, 3 or 4 years ago, you tried to get a loan from the bank to own your own home and you didn't get it, don't give up. Try now, because I think situation has changed a lot because the housing costs, as Diego has just mentioned, have gone up 7-8%. Correct. Right? In Connecticut, yeah. You would say. Now, I'd like to thank everyone who has been listening to us and also to Diego Donoso, because now we're going to switch our program to Spanish. So if you want to practice your Spanish or you want to learn more, please stay tuned to ¿Qué pasa con Norma Rodríguez Reyes? Thank you. Thank you so much. Ahora vamos a cambiar. ¿Te está escuchando?
esta es Norma Rodríguez Reyes en el show ¿Qué pasa? Ustedes nos están escuchando a través de WNHH 103.5 FM y también a través de lavozradiotv.com y newhavenindependent.org. Aquí en nuestro estudio tenemos a Diego Donoso. Diego es el prestamista hipotecario. Él es un prestamista hipotecario y él está con Prisma Lending Group. Él hoy nos va a dejar saber cómo nosotros podemos lograr lo que necesitamos para poder ser dueños de nuestra casa, especialmente para esos que quieren ser dueños por primera vez. Hay un montón de diferentes programas, pero él hoy se va a concentrar más en el programa FHA. Correcto. Diego, gracias tanto por estar hoy con nosotros nuevamente. Norma, okay, mil gracias. Porque antes hablamos de ¿cuál fue el? Hablamos sobre programas para gente que tenía Tax ID. Sí. Y cómo podían participar en ellos y convertirse en propietarios de su casa sin tener necesariamente un seguro social, un número de seguro social. Sí, para los que no pudieron escuchar el programa, yo estoy seguro que pueden entrar en el internet y buscarlo, porque ese programa fue muy importante, porque esa es la situación en la cual muchos de nuestros oyentes se encuentran, en la cual no tienen seguro social, pero sí tienen Tax Identification Number. Un número de identificación de impuesto. Y por medio de ese número, ustedes pueden comprar su casa, porque ese número es como un suplenta por un tiempo, ¿okay?, al número de seguro social. Sí, podríamos decir eso. Sí, ¿verdad que sí? Correcto. Más o menos. Correcto. Y con ese número, ustedes pueden comprar, ser dueño de su propia casa, que yo estoy seguro que es el sueño de toda persona que viene aquí. You know, toda persona quiere tener su propio hogar, que es de ellos, que ahí ellos son los que mandan. ¿Okay? Aunque va a tomar unos añitos, porque tú sabes, uno siempre dice, esta es mi casa. En realidad, la casa pertenece al banco o a la compañía que te emprestó el dinero, pero todavía podemos decir que es nuestra casa. Y lo bueno de la casa, se puede utilizar como colateral. También la casa se puede usar para dejar a sus herederos, que nuestra comunidad siempre todos tenemos herederos. ¿Así? Que queremos dejarle algo y dejarle una propiedad, definitivamente lo ponen en otro nivel financiero. Uh-huh. Y no tienen que trabajar tan fuerte como nuestros padres trabajaron para lograr esa casa. Diego, muchas gracias. Cuéntanos un poquito sobre el programa FHA. Entonces después hablamos sobre diferentes escenarios, ¿okay? Perfecto, perfecto. Gracias. De nuevo, mil gracias, Norma, por la oportunidad. Disfruté muchísimo la vez pasada que estuve por acá. Y estoy seguro que esta vez no será diferente. El programa en sí, como tú bien lo estabas describiendo, es un programa que ayuda a la comunidad latina o como cualquier otro tipo de comunidad a ser propietario, ¿no? Los beneficios de este tipo de programa, que no son estrictamente para gente que está comprando por primera vez, puede ser para alguien que ya tuvo una casa, los beneficios de este programa es que es un poquito más flexible que el tipo de préstamo convencional. Nos ayuda a calificar a la gente para un poquito más de dinero, con una cuota de entrada menor, y con un crédito que no necesariamente tiene que ser perfecto. Tiene que ser un crédito que esté bien. No vamos a decir que una persona que está con el crédito destrozado pueda venir y comprar su casa mediante un programa de gobierno, porque es un programa de gobierno. Pero sí podemos decir que alguien que no lo tiene perfecto todavía tiene la oportunidad de convertirse en propietario. Tengo que estar 100% de acuerdo con lo que dijiste, Norma. La gran mayoría de la gente latina, como soy yo, como eres tú, como la gente que conocemos acá, tenemos siempre esta meta, si lo queremos llamar así, de tener su casa propia, y se hace parte del sueño, ¿no? Hay muchas formas de decir que uno tiene su casa, pero el hacerla un hogar es lo que la hace especial, ¿cierto? Entonces, me gusta que la gente entienda que de pronto la casa que van a comprar por primera vez no va a ser un palacio, no va a ser la casa de sus sueños, pero lo pueden convertir en su hogar, en la primera inversión que les va a dar la pauta para moverse al siguiente paso, que sería comprar una casa más grande, un mejor lugar. 10,000 opciones diferentes, ¿no? Pueden empezar por un departamento, pueden ir a una casa de una familia, una casa de dos familias, una de tres, como ellos decidan.
Volviendo a lo que decíamos antes, el programa de FHA nos brinda esas oportunidades porque no es tan exigente como el resto de programas. El programa de FHA es solamente para personas... no me gusta utilizar la palabra documentada. ¿Es solamente para personas documentadas o también ese programa se puede solicitar para personas que no están aquí, vamos a decir, en comillas, legalmente? Entiendo. El programa es garantizado por el gobierno federal, ¿no? Por ende, tenemos que seguir lineamientos en los que nos exigen que la persona esté al momento trabajando legalmente en el país. No quiere decir que tengan que tener una residencia permanente, no quiere decir que tengan que ser ciudadanos, quiere decir que tienen que tener un número de seguro social, tienen que tener un trabajo fijo y estar autorizados para trabajar en el país. Hacemos mucho de este tipo de programas con gente que tiene permiso de trabajo y ese es un punto clave y me alegra tanto que lo hayas topado. La mayoría de gente que viene a nuestra oficina y son residentes, esperaron muchos años para ser residentes y poder intentar comprar su casa. Realmente no tiene que pasar esto. Se puede hacer con alguien que tiene su permiso de trabajo y aún no ha recibido su tarjeta de residencia. Sí tenemos ciertos requisitos con referencia al permiso de trabajo, eso es verdad, pero se puede hacer. Se puede hacer, es permitido dentro de este programa. Yo creo que esa información es muy importante que nuestros oyentes entiendan. Porque mucha de nuestra gente esperan hasta que tengan todo y no dándose de cuenta que, como tú dijiste, que 2 o 3 años antes pudieron haber logrado comprar la casa. Y lo importante también es no se dejen llevar por la información que una persona te da que no es un experto en esa área. Porque a veces tú vas y le preguntas a alguien, a un amigo o algo, mira, puede ser, y te dicen que no. No, siempre vaya a la persona profesional, que eso es lo que esa persona vive de eso, de proveer ese tipo de servicio. Porque muchas veces las personas le dan a uno información que definitivamente no es correcta. Eso es muy, muy común, Norma. Entonces, como Diego dijo, el programa de FHA es uno de los programas mayores que ayudan, pero además lo bueno con eso es que si no pueden... Con este programa, yo estoy seguro que, Diego, tú estás dispuesto entonces a decirle, ok, mira, tú no cualificas para este programa, pero si tú haces esto y esto y esto, tú vas a cualificar para este otro programa. Correcto. Siempre le dan ¿cómo se llama? Advice. Alternativas. Bueno, le dan consejo. Ajá. Sí, aconsejamos, asesoramos a la gente y trabajamos con ellos, ¿no? Hay muchas personas que en un debido momento no están listos por cualquier circunstancia, sea por el historial de crédito o por la cuota de entrada, de pronto no la tienen al momento, o simple y llanamente en ese preciso instante todavía no tienen sus papeles en orden. Bueno, 10,000 razones, ¿no? El propósito nuestro es tener esas personas que vayan con nosotros de a poco creciendo, mejorando su situación, hasta que en un momento dado, digamos, están listos para comprar. Y para ello trabajamos conjuntamente con ellos. Tenemos gente que empiezan a veces 3 meses atrás, 6 meses atrás, a veces los vemos al año. Ahora estoy listo, ahora hice lo que me dijiste, seguí tus consejos y ahora estoy listo para comprar. Y realmente es un gusto, ¿no? Porque nadie como nuestra comunidad para disfrutar el momento que le entregan una llave de una casa, ¿no? Eso definitivamente. Y te digo, Norma, yo trabajo con los dos lados, trabajo con la comunidad anglo también, y no tengo absolutamente nada que decir negativo sobre ellos, pero la sonrisa en los labios de la persona latina que recibió su primera llave, o cuando llaman y nos dicen gracias, ya tengo mi casa, son cosas que no se olvidan nunca. Sí. Siempre la llevamos con nosotros. Es muy diferente. Yo me imagino y definitivamente, you know, yo he visto personas que se le han entregado la llave y eso, lloran porque es muy emocionante, pero muy emocionante cuando por primera vez te entregan esa llave y te dicen, toma, esto es tuyo, aunque como mencioné antes tiene que pagarlo, pero tú sabes que ya eso te pone en un nivel totalmente diferente. Porque tú estás en una posición ahora de mejorar tu vida. Tu vida cambia totalmente cuando tú eres dueño de tu propia casa. Así es. Para ti y para tu familia cambia la vida. Diego,
personas que, por ejemplo, vienen donde ti y no están preparadas, ¿tú crees que cómo se hace? ¿Qué es lo primero que deben de hacer? ¿Buscar la casa que quieren comprar o deben primero venir donde ti antes de buscar la casa? ¿O simultáneamente? A ver, en mi punto de vista, y muchos colegas míos, agentes de bienes raíces, van a de pronto no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que si uno va a comprar algo, sea lo que sea que decida, primero tiene que tener el dinero, ¿no? Tiene que estar seguro que tiene la capacidad económica de poder comprar. Por ende, mi consejo es venir donde un profesional financiero que les pueda ayudar a encontrar la precalificación necesaria que ellos requieren para empezar a ver casas. Si salen a ver casas, primero van a ocurrir dos cosas. La mayoría de los agentes inmobiliarios les van a pedir una carta de preaprobación para salir con ellos a ver casa. Porque muchos de ellos dicen, yo no voy a sacar a alguien que no está listo aún. No voy a perder mi tiempo paseándome por toda la ciudad cuando sé que esto no va a funcionar aún. Y de pronto va a tener que pasar 2 años más a que esta persona esté lista. Entonces, viniendo de nosotros, haciendo el proceso necesario para saber que están precalificados, ¿hasta qué cantidad? De alguna manera es una forma de darse cuenta, mi presupuesto llega a tanto, puedo comprar hasta tanto, ahora vamos a buscar con otros márgenes, puedo llegar hasta aquí, de aquí a acá, y entonces puedo comprar esto y esto me va a hacer feliz de la manera que yo busco. Diego, explícame por favor, yo vengo donde ti, que estoy interesado en saber si yo cualifico para una casa. ¿Qué tú le pides y cómo tú calculas? A ver. Cuando alguien llega a nuestra oficina o nos llama por teléfono, lo que vamos a tratar de hacer primariamente es analizar toda su situación financiera. Esto incluye revisar su reporte de crédito, ver qué tipo de deudas y cuántas tiene. Vamos a también pedirles los últimos 2 años de sus ingresos. Por ende, si es que es empleado independiente, le vamos a pedir que nos traiga los 2 últimos años de devoluciones de impuestos. Si es que son empleados de otra persona o de una empresa en sí, les vamos a pedir también las declaraciones de impuestos, pero también el formulario W-2, que es el que reciben a fin de año cuando les dan el reporte de cuánto ganaron. Y les vamos a pedir los 30 últimos días de talonarios de pago. Con estos datos, nosotros determinamos cuánto ganan versus cuánto gastan, y potencialmente con el valor de la casa, cuánto van a gastar. Y tenemos ciertos márgenes que varían de programa en programa, son muchísimos diferentes, con los que trabajamos y con estos determinamos hasta qué cantidad se le puede prestar a la persona. Okay. Más o menos por ahí. Ok, so ya, ¿como cuánto por ciento del dinero tú necesitas tener antes de hasta ir donde ti? ¿Cuánto dinero debe tener ahorrado para comprar esa casa? A ver, para venir donde nosotros, yo diría que no es necesario tener dinero ahorrado todavía. Es muy interesante cuando alguien viene y nos dice, mira, ya tengo crédito, está bien, estoy trabajando 2 años ya, tengo récord de ingresos, aún no tengo dinero ahorrado. Y entonces les decimos, mira, en tu situación, para lo que estás buscando, vamos a buscar esta cantidad mínimo de dinero, empieza a ahorrar. Esto no quiere decir que si ya empezaron a ahorrar no deben venir. Lo que digo es que si no tienen todavía dinero, pueden venir, conversar con nosotros y empezar a trabajar en función de tener su cuota de entrada en un momento dado, a 2 meses, 3 meses, 6 meses o después. Puede ser tranquilamente cualquiera de las dos alternativas. Teniendo yo el dinero o en cero, conversar con nosotros y saber qué es lo que hay que hacer. Bueno, Diego, vamos a coger una pausa por un momentito. Volvemos para atrás para entonces hablar más sobre el dinero y comprar la casa. Gracias. Imagina la sonrisa de tus hijos corriendo por el patio con Max, mientras tú y tu esposo sentados en el jardín, bajo un sol radiante y con tu bebida favorita, planean el próximo paseo familiar. Ahora deja de imaginar y ponle fecha a tus sueños. Es hora de convertir una casa más del barrio en un verdadero hogar. Llama a Prisma hoy y aprende cómo podrías ser dueño de casa. Te ayudamos con préstamos convencionales, de gobierno, con Tax ID. Sí, con Tax ID. Y lo que es mejor, en tu idioma, de la A a la Z. Así de simple. 203-683-0600. 203-683-0600. Prisma Lending Group, tu hipoteca latina.
Igualdad de oportunidades en préstamos para vivienda. Sujetos de aprobación de crédito. Prisma Lending Group LLC. Licenciados con el Departamento de Asuntos Bancarios de Connecticut. NMLS 2250. ¿Quiere pasar una noche espectacular con su pareja? Con una cena gourmet, con platillos deliciosos y una atención personalizada. En un ambiente romántico y familiar, con sus tragos internacionales, que además le ofrece catering para todas las ocasiones. Visítenos en Mojo, Nuevo Latino Cuisine, 1812 East Main Street, en la ciudad de Waterbury, 06705, Connecticut. Para reservaciones, 475-235-2770. O visite nuestra página web, mojonuevolatino.com. Recuerde, con Mojo sabe mejor. Muy buenas tardes nuevamente. Aquí estamos, Norma Rodríguez Reyes, en el show que pasa. Y tenemos a Diego Donoso de Prisma Lending Group, y que él es un prestamista hipotecario. Aquí estamos hablando de el sueño americano, ¿ok? Que lo primero es comprar su propia casa. So, se nos estaba hablando y se nos estaba dejando saber qué es lo que se necesita y cómo hacerlo para obtener un préstamo para comprar su propia casa. Diego, cuando las personas vienen donde ti, usualmente, ¿cuál es el más rápido? Si tienen todo en su sitio, ¿cuánto tiempo toma sacar su préstamo? Y eso, obviamente, para sacar su préstamo, eso quiere decir que ya tienen su dime todo. Sí. ¿Cuán rápido y cuán largo tiempo toma para lograr el préstamo necesario para comprar la casa? Okay. Cuando hablamos de cuando hablamos del financiamiento en sí, nosotros partimos una vez que la persona ya encontró una propiedad, o sea, después de precalificarlo, no, déjeme voy para atrás un poco. Después de ser precalificado y encuentran una casa, van a venir donde nosotros para que arranquemos ya con el proceso formalmente. Para esto, si ya tienen firmado contratos y tienen toda la documentación, como tú bien decías, en orden y lista, necesitamos alrededor de 3 a 4 semanas para cerrar, en el mejor de los casos. Ahora, perdón, cuando alguien tiene alguna urgencia por la cual tienen que cerrar antes, podemos siempre tratar de ayudar a este tipo de personas, y en ciertos casos se ha cerrado inclusive un poquito antes de 3 semanas. No es la situación más idónea, pero es posible. Ahora, dependiendo del tipo de préstamo, esto se podría alargar un poquito más. Hasta en ciertos casos podríamos hablar de 6 semanas y hasta 8 semanas en programas, por ejemplo, un préstamo de gobierno de renovación, que tardan un poquito más. Y es lo que hace un rato conversábamos contigo. Son préstamos que le brindan a la gente la oportunidad de comprar, pero además de reparar la propiedad con fondos de la misma hipoteca, del mismo préstamo. Entonces, para resumir, entre 3 a 4 semanas en la situación más idónea, y ciertos préstamos podrían tardar hasta 6 y hasta 8 semanas, que es muy esporádicamente, pero se da. Okay. Ahora, ustedes no son en sí el banco, el que da el dinero. Dime exactamente cómo es que funciona tu oficina. ¿Tu oficina funciona con los bancos? ¿Con quiénes son? ¿De dónde viene el dinero que ustedes funcionan? A ver, la compañía, como tiene una de las licencias, es como lo que se llama en inglés, y no sé la traducción, así que me pido mil disculpas, se llama Correspondent Lender. Lo que esto significa es de que nuestra empresa tiene el proceso del principio al fin, de la A a la Z, en sus manos, desde que el cliente llega hasta que proveemos los fondos. Ahora, los fondos obviamente van a venir de otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? La compañía hace el proceso completo, hace el cierre, hace lo que en inglés se llama el funding del préstamo, y luego los van a vender a inversionistas, que pueden ser al mejor postor, si lo queremos llamar así. Se entrega el riesgo, se entrega el papel, y ellos a su vez proveen una comisión por ello. Ahora, también tenemos la opción de actuar como brokers. ¿Qué significa esto? Yo fui broker por algunos años y te puedo contar que realmente hay mucha gente que les tiene un tanto miedo, pero no es nada de qué asustarse. Lo que ocurre es, el broker lo que hace es tomar el crédito, analizarlo, preanalizarlo y luego pasar directamente al banco, al inversionista, o podría ser en este caso, digamos, que uno de los bancos grandes de alrededor, y dejar que ellos tomen la decisión de si el crédito está aprobado o no. El dinero viene de ellos,
y luego reciben una comisión por ese servicio. Es un poquito menos de riesgo. No digamos un poquito menos, es bastante menos riesgo. El beneficio que tenemos nosotros versus los brokers es que tenemos todo el control de la situación rápido, solvente y de una manera muy eficaz en nuestra oficina, porque todos los que toman la decisión están dentro de nuestra misma oficina. Versus la gente que es broker, que depende del banco más grande, de 100,000 aplicaciones que tienen, estoy exagerando, pero tienen al mismo tiempo, entonces pasan a ser un número más. En nuestro caso somos una compañía pequeña en proceso de crecimiento, sí, pero que todavía podemos tomarnos el tiempo de analizar la situación un poquito más, de una manera un poquito más humana. Sí. Entender la situación, comprender lo que están pasando, cómo podemos funcionar de mejor forma para que esto se llegue a dar. Eso sería lo que es un correspondent lender, que es lo que es Prisma Lending. Ok, y lo bueno de eso es que hablan, que pueden ir a la oficina y hablar personalmente con ustedes, mientras que yo sé que todo el mundo se pasa constantemente anunciando préstamos y todas esas cosas por internet, pero que tú en realidad no llegas a ver esas personas. Así es. So, esto es un servicio más personalizado. Correcto. So that que si tienen algún problema o cualquier cosa, te deban donde esa persona y esa persona te dice, ok, esto es lo que tú necesitas. Así es. Hacer para tú poder lograr ese préstamo. Sí, eso es muy interesante, Norma, porque hay alguien que toma responsabilidad y se involucra contigo. Uh-huh. Yo trabajé en varios bancos muy grandes, bancos con 350,000 empleados, uh-huh. en donde nosotros como empleados ya éramos solo un número. Ni siquiera que decir de lo que es un cliente, ¿no? Donde un procesador maneja 120 préstamos, un solo procesador. Entonces, pensar en que alguien se tome el tiempo de escuchar la situación de otra persona es casi misión imposible. Eso ocurre muchísimo. En nuestro caso, van a tener siempre un contacto principal, que es el oficial de crédito asignado para esta persona. Y luego, cuando el proceso arranca, tienen una procesadora o procesador que, aparte de hablar 3 idiomas, está a cargo de su préstamo por todo el tiempo que el proceso transcurre, a quien pueden llamar y hacerle preguntas, a quien pueden pedirle consejos de cómo hacer tal o cual cosa, que va a estar de la mano con ellos. Sí. Luego de eso, vamos a pasar a la persona que se encarga de preparar el cierre y luego su propio abogado. Pero siempre, durante todo el proceso, están de la mano con nosotros, comunicándose continuamente. Yo tengo gente que me escribe a las 9 de la noche, un sábado, un domingo, y me preguntan algo. Y tengo gente que son un poquito más adultos, porque yo empecé hace muchos años en banca, que todavía me llaman para que les ayude con algo personal totalmente. Porque saben que quien conoce, de las personas que más conocen su vida y sus finanzas, somos nosotros los que hacemos hipotecas. Sí. Entre nosotros, y creo que los contadores y el médico somos los que más llegamos a conocer de un cliente, ¿no? Entonces, hay un cierto nivel de confianza con ellos. Entonces, si la respuesta es sí, es mucho más personalizado, funciona bastante mejor. Bueno, ustedes han estado escuchando a Diego Donoso, que él se especializa en hipoteca, en proveer, él es un prestamista hipotecario, en la cual, si usted está interesado en comprar su propia casa, definitivamente Diego es la persona que ustedes deben de considerar hablar con él, porque como él mencionó, en estos momentos no solamente él puede venir donde ustedes pueden ir donde él, si están listos, pero también si todavía no están listos para comprar su casa, él le va a dar el mapa que ustedes deben de seguir para así lograr ese préstamo para su casa. Diego, danos, tú tenías algunos ejemplos de algunas personas que han comprado su casa. Correcto. Podría pedirte prestar un minuto tú. ¿Cómo le dicen ustedes? Bolígrafo. Para pluma. Mí es un esfero. Es increíble, mi país en las sierras es esfero, en la costa es una pluma. ¿Sí? En el mismo país. Pluma, bolígrafo. Lapicero. Así es. Ok, Norma, tengo varios ejemplos. Vamos a tratar de coger el que me resulta para mí más interesante. Ok, vamos a hablar de una casa de 3 familias. En esta situación es un caso que ya cerramos hace un poco más de un año. Un cliente bastante joven, probablemente un poquito mayor a mi hijo mayor, que está casado, se casó jovencito, y decidió, en vez de gastar su dinero en otras cosas, en diversión y esto, hacer su primera, valga la redundancia, inversión de manera sólida y con miras a futuro, y un futuro no muy lejano. En este caso, esta persona
compró una casa en la ciudad de Bridgeport, lo vamos a llamar Carlos, no es un nombre real, pero vamos a llamarlo Carlos, por $230,000. Okay. Para él y su caso, por su crédito, por su situación, pudo poner una cuota de entrada de un 3.5%, que equivale a $8,000.50. Okay. Esta cuota de entrada le dejó a él con un crédito total de $225,834. Eso es, al momento es irrelevante, pero le da una cuota mensual de $1,144.27. Esto equivale a la porción de interés y de capital del crédito a 30 años. 30 años fijo. Podemos topar ese tema si quieres en un momento más. Luego de eso tienen ellos una porción de seguro a la casa, lo que se considera o se conoce en inglés como Hazard Insurance o Homeowners Insurance. Aparte tienen la porción de impuestos o taxes de la casa. En este caso estamos hablando de $610 y creo que no les dije el valor del seguro. En este caso fue $129. Luego tienen un seguro al préstamo que se llama Private Mortgage Insurance. Podríamos hablar algún momento de eso con mucha tranquilidad, que equivale a $156. Su cuota total fue de $2,040.84. Hasta este momento sé que mucha gente va a estar diciendo, yo no puedo pagar eso. Eso está totalmente fuera de mi presupuesto, yo no sé de qué está hablando este señor y no me interesa, pero espérese un segundo. Esta casa, como dijimos, es de tres familias. Tres familias, ¿qué significa? Que este muchacho recibía en rentas $1,750. En ese momento la casa recibía esa cantidad en rentas. Probablemente ahora inclusive lo haya rentado más porque hizo arreglos. Entonces, 1,750, si lo deducimos de su cuota mensual de 2,040, significa que él está viviendo por alrededor de $300 al mes. Sí. Lo he dicho antes y lo repito. No quiere decir que todos tienen la misma alternativa, ni tienen que tomar la misma ruta, ni van a tener la misma inversión que esta persona, que Carlos. Pero para que se den cuenta que no es tan loco pensar en una casa de tres familias como su primera inversión, en donde no se van a matar pagando la casa. Pero yo, lo que más me impresionó a mí cuando tú empezaste a contar este escenario es la edad del joven. Sí. Mucha gente allá afuera se piensa que tú tienes que esperar hasta que tú tengas 35, 45 años para comprar tu casa. No, entre más joven tú puedas comprar tu casa, más rápido. Totalmente. Más rápido la termina de pagar o también puede hacer un montón de otras inversiones con esa casa. Así y comprar es. Otras cosas que le gusta hacer, ¿verdad que sí? Totalmente. Y si me permites, quiero topar un tema sobre esto. Los créditos acá en Estados Unidos, y si mucha gente que vino de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Puerto Rico, en Puerto Rico creo que es un poco más parecido acá, el escuchar 30 años para pagar una casa, dicen, caramba, yo no sé si voy a llegar a pagar esa casa, o sea, tantos años. Bueno, no están obligados a pagarlos en 30 años. Lo que ocurre es de que se hace un programa de amortización a 30 años porque eso reduce el valor de pago mensual. Pero pueden pagar la casa cuando ellos quieran y como quieran sobre el valor mensual. Entonces mucha gente lo que hace o utiliza es incluir una cuota extra cada año o mandan siempre un poco más al capital. No va a cambiar la cuota porque es un interés fijo, no va a cambiar ni para subir ni para bajar, pero el tiempo de pago se va a reducir. Entonces hemos tenido situaciones en que gente, digamos que en mi propio país, de Ecuador, vendieron una casa allá, ya decidieron quedarse acá y traen $100,000 y le aplican a la casa y a su deuda de $200,000 bajó a $100,000. Su cuota va a seguir siendo la misma, ojo, eso tiene que ser muy claro, pero el tiempo de pago se recortó en la mitad. Se corta completamente en la mitad. Así y eso es muy, muy bueno. Dime también, vamos a hablar sobre fixed rate y variable. Uh-huh. Fijo, la tasa fija y variable. ¿Qué tú recomiendas con eso? A ver, los préstamos, digamos que los préstamos más populares, utilizados, más comunes ahora son a intereses fijos. Y hay una razón lógica, ¿no? Uno busca siempre seguridad, tranquilidad, y este tipo de programa es el que nos va a brindar esa posibilidad. Existen créditos a 30 años, a 20 años, a 15 años y hasta 10 años. Pero dependiendo de la capacidad de endeudamiento del cliente, se le va a asignar o se le va a sugerir, más bien dicho, el programa adecuado. Los programas de interés variable todavía están ahí. Increíblemente siguen ahí después de lo que pasamos hace unos años, pero siguen ahí. Porque no son tan, no los podría decir que son malos. Lo que pasa es que tienen que ser entendidos para poderlos manejar de buena forma. Entonces, para dar un ejemplo, cuando alguien le habla de un programa variable a 5 años, no quiere decir que tiene que pagar la casa en 5 años. Quiere decir que va a estar fija
Esa cuota va a estar fija por 5 años y luego se va a mover dependiendo de cómo esté el mercado, basado en ciertos índices bancarios, que hay varios de ellos. Algunos son estables, otros no. Entonces, después del periodo de 5 años, hay limitaciones sobre cuánto puede subir el interés o cuánto puede bajar el interés. ¿Ok? Entonces, para personas que entienden bien el programa, no pasa nada. Pasaron los 5 años. Si el interés subió un poco, si las propiedades mantienen su valor, que eso es el principal recurso que tienen para refinanciar, al año 6 refinancian, a veces por 5 años más, a veces lo refinancian por 30. Hay gente que no acaba de pagar nunca su casa, pero realmente su ganancia está en el valor que sube o adquiere esa propiedad año tras año, más no en cuánto o qué tan rápido o qué tan aceleradamente paguen el valor de la misma. No estoy sugiriendo eso, estoy simplemente explicando que para mucha gente no es prioridad pagar la casa rápido. Prioridad es incrementar el valor de la misma y tener un retorno por ese medio. Definitivamente. Mi consejo al 100%, si es que califican para esto que voy a explicar, 1,000 veces ir por un préstamo a 15 años fijo, que tiene un proceso de amortización bastante más acelerado y más agresivo, y es fijo y no va a cambiar nunca. Si no podemos entrar ahí, el 30 años fijo no tiene absolutamente nada de malo. Si la situación mejora de aquí a 3, 4, 5 años, profesionales recién graduados, que sabemos que en unos años más van a ganar mejor, pueden empezar a aportar más a la cuota y resolver antes su deuda con este banco o instituto. Sí, bueno, ustedes han estado escuchando a Norma Rodríguez Reyes en ¿Qué pasa? Y ahora ya prontito vamos a hablar sobre el PMI. Yo creo que eso es para que nuestra gente entienda cuando están envuelta en comprar su propia casa, por qué lo tienen que pagar o la manera en la cual uno puede evadir pagando eso. Y ya prontito volvemos nuevamente. Imagina la sonrisa de tus hijos corriendo por el patio con Max, mientras tú y tu esposo sentados en el jardín, bajo un sol radiante y con tu bebida favorita, planean el próximo paseo familiar. Ahora deja de imaginar y ponle fecha a tus sueños. Es hora de convertir una casa más del barrio en un verdadero hogar. Llama a Prisma hoy y aprende cómo podrías ser dueño de casa. Te ayudamos con préstamos convencionales, de gobierno, con Tax ID. Sí, con Tax ID. Y lo que es mejor, en tu idioma, de la A a la Z. Así de simple. 203-683-0600. 203-683-0600. Prisma Lending Group, tu hipoteca latina. Igualdad de oportunidades en préstamos para vivienda, sujetos a aprobación de crédito. Prisma Lending Group LLC, licenciados con el Departamento de Asuntos Bancarios de Connecticut, NMLS 2250. Buenos, nuevamente aquí nos encontramos en el show que pasa con Diego Donoso de Prisma Lending Group. Él es un prestamista hipotecario. So, si no, no hay, y si recientemente ha intonizado con nosotros, Diego es la persona que es un experto en hipotecas para las personas que están interesados en comprar su propia casa. Él ha ido por el proceso, lo que tú necesitas, si te ha preparado, qué tiene que hacer, si no está preparado, cómo prepararte para poder lograr el sueño de cada americano, que es comprar, tener tu propia casa, donde ahí tú eres el jefe o tú eres la jefa. Gracias, Diego, nuevamente por estar con nosotros. Gracias, tú estabas hablando de diferentes escenarios. Okay. Además de ese de las tres casas, ¿qué más? ¿Cuál es otro escenario? Tenemos varias alternativas con programas diferentes, pero en el día de hoy que habíamos acordado hablar un poquito sobre los préstamos de gobierno. Me gustaría también hablar sobre otro cliente que compró un poquito más hacia el sur del condado de Fairfield. Este cliente compró hace más o menos unos 8 meses. Si me permiten, lo vamos a poner. ¿Qué nombre le escogemos, Jaime? Jaime está perfecto. Entonces vamos a poner Jaime. Jaime compró una casa de valor de $310,000. ¿Pero por qué tiene que ser Jaime y no María? Digamos María. Tienen toda la razón, ¿no? Ya utilizamos... Los dos. María. Okay, es más, María. Lo vamos a decir Norma. Bautizado de Norma. Este cliente, es más, si tengo un bolígrafo, le pongo Norma. Norma. Ajá. Y sabe que la mayoría de mis clientes son mujeres.
Ah, qué interesante. Bueno, en fin. Norma se compró una casa de $314,000. Esta casa es de una familia en este caso, ¿no? Ya son propiedades un poco más costosas en la parte del sur del condado de Fairfield. Pero sorprendentemente, nuestra comunidad está ahí. Sí. Y hay que entender algo clave. Hablamos la vez pasada. Hay segunda generación de latino ahora que es profesional, que está muy bien económicamente, que tiene una mentalidad todavía y corazón latino, pero que vienen de nosotros igual y están queriendo comprar su casa con alguien que hable su idioma. Y para mí, yo les aplaudo y me encanta porque yo adoro el español. Y lo protejo además. Intento. Entonces hablemos de esto. $310,000 fue el valor de compra. Puso el 3.5% en este caso porque es un programa de gobierno. El crédito de esta persona le permitía, lo cual equivale a $10,850. ¿Okay? En esta situación, esta persona tenía una cuota mensual solo del préstamo, interés y capital de $1,366.82. Lo que es importante entender acá es que inclusive en la parte sur del condado de Fairfield, donde es tan caro, tan costoso, $10,850 a esta persona le permitió estar en una casa muy bonita, en un buen lugar, cerca de Nueva York. Realmente no es una cantidad gigante. Uh-huh. No lo es. Uh-huh. Y repito lo que decía antes, cada vez vemos más y más y más poder adquisitivo de nuestra gente latina. Entonces, hablamos de $1,366 que fue el pago mensual de ellos. Seguro fue $63. El impuesto fue $618. Y el muy no muy agraciado Private Mortgage Insurance o PMI de $210 nos dio una cuota de $2,258. ¿Okay? En ese caso, esta persona, me acuerdo claramente, María, porque le cambiamos de nombre. Sí. María, segunda generación latina, profesional, su esposo también. Uno de los dos no hablaba ya español, lo cual no estoy muy contento con eso, pero así fue. Muy contentos a la final, muy felices de comprar su primera casa. Estoy seguro que esta pareja no se va a quedar con este crédito toda la vida, Norma. Y no están hechos para eso. El banco en los primeros 5 años ya hizo su dinero. Sí. Y podemos explicarlo por qué, que es muy interesante. Pero ellos se quedarán 3, 4, 5 años exagerando con esta casa, con esta propiedad. Seguramente la van a vender, recuperar su inversión más la plusvalía de la misma y comprarse otra. Y para eso, si su situación esperamos que esté mejor y puedan poner ya un 20%, evitar cualquier seguro al préstamo, el PMI, y seguir creciendo, porque de eso se trata. Esos son los beneficios que una propiedad, una inversión en bienes inmuebles permite. Sí. Soy tan fan de esto porque sé que es de las inversiones, si no la más importante, grande y segura que existe al momento, es una de ellas definitivamente. Definitivamente, eso está bueno. Ahora, cuéntanos, Diego, ¿cómo es que el banco hace su dinero los primeros 5 años? Los prestamistas o quienes sean. Nosotros funcionamos de otra forma como prestamistas, como empleados de una empresa o como propietarios de una financiera, que en su momento lo fui también yo. Lo hacemos de otra manera. Nos movemos más a nivel de comisión que no le afecta al cliente. Los bancos en sí tienen muchas formas de hacer dinero, pero si nos vamos al punto clave que la mayoría de gente dice, yo vengo pagando mi casa 5 años y debo casi lo mismo. Eso lo escucho todo el tiempo. Cuando alguien me llega a refinanciar y dice, yo llevo 7 años y mi préstamo ha bajado $20,000, no lo va a pagar nunca. La razón es que el cuadro de amortización de crédito a 30 años es un tanto lento en la manera que aporta al capital. La mayoría del dinero va hacia el interés. Entonces, los primeros años, voy a utilizar un promedio porque no me acuerdo exactamente cuánto se aplica en los primeros 5 años. Varía dentro de estos 5 años mismo, pero más o menos entre un 18 y un 22%, 22% de la cuota va al capital. El resto es interés. Wow. Pues si hablamos, y espero que con esto mucha gente no se arrepienta de la idea de comprar, porque son los costos que siempre se pagan en todo. Yo lo que estoy diciendo un poquito más allá. Digamos que alguien que paga $1,000, $220 van a ir al capital al principio y $800 es de interés. A medida que el tiempo transcurre, va incrementándose la porción de capital, reduciéndose la porción de interés. Pasa lo mismo en los carros, ¿no? Ojo, es exactamente igual. Entonces, para un banco que la persona decidió comprar un préstamo a 30 años y a los 5 años refinancia, pues ellos ya hicieron su parte del dinero.
ya hicieron lo que estaban buscando hacer y están listos. Le quiero comparar este programa con el de 15 años. Por eso es que dije hace un momento, si alguien puede entrar a 15 años, es un programa mucho más agresivo, bastante más interesante, porque desde la primera cuota están aplicando alrededor del 40% del capital. Entonces pasan 5 años y esta persona decide vender su casa o decide refinanciarla. Y bueno, la deuda se ha reducido positiva y fuertemente. Entonces ellos pueden vender, refinanciar, sacar el dinero, comprar otra y no se sienten tan aludidos negativamente como en el otro. 6 años y no he pagado nada. Sí. Eso es la manera más o menos en resumen de cómo funcionan los créditos a 30 años y a 15 años con respecto al tipo de pago. ¿Cuál es la diferencia con comprar casas aquí en los Estados Unidos, en Connecticut, a algunos de los otros países como Ecuador o Perú o algo así? ¿Es lo mismo más o menos o hay diferentes maneras? ¿En qué aspecto? ¿En la manera de financieramente, calificación? Financieramente, sí. Por lo que conozco, y aquí no puedo decir que soy un experto en esto porque no conozco bien. Puedo decirles únicamente por situaciones personales o de familia. Yo sé que en nuestros países las cuotas de entrada son muchísimo más altas. Estamos hablando de un 25, un 30%. Debe haber cambiado ya un poco en Ecuador, de donde yo soy. Y los créditos llevan de 7 a 15 años máximo. Tengo entendido, y no sé si se llegó a dar, que se estaban empezando a dar créditos a 20 años. Pero 30 años ya resulta ya una locura, ¿no? En muchos de los países latinoamericanos resulta más loco aún por su propia moneda y la inflación. Entonces, el periodo de tiempo que van a pasar pagando, la moneda se devalúa, pues para los bancos no hay negocio. Pero en países como el mío, que tenemos el dólar, esto ha ayudado para que la economía sea un poquito más, digamos que un poco más sólida, y el mercado inmobiliario también, sé que no llegan a 30 años de pago. Eso lo conocí yo acá y fue una sorpresa increíble. Hubo un momento en que se daban créditos de acá a 40 años. Wow. Pensar 40 años cuando acaba de pagar esa casa, yo no sé si quiero hacerlo. Tus hijos la pagan. Que la paguen mis hijos. Tus herederos. Que la acaban que de pagar, sí, ellos, ojalá. Bueno, ustedes han estado escuchando a Diego Donoso de Prisma Lending Group, y él es un Senior Mortgage Banker, un prestamista hipotecario. La persona en la cual, si ustedes están interesados en comprar su propia casa, si están listos o no están listos, Diego está más que disponible de asesorarlo y ayudarlo para que ustedes puedan lograr el sueño americano de comprar su propia casa. Diego, ¿te quiere despedir? ¿Algo quiere decir a nuestra gente? Norma, por ser latinos, en mi caso específico, vengo viviendo en este país 20 y tantos años. Mis hijos son totalmente americanos con corazón latino. Puedo decir que hasta el día de hoy yo prefiero ir y sentarme con alguien en mi idioma y tratar ciertas cosas de importancia en mi idioma. Eso no quiere decir que no hablemos de inglés. En nuestra compañía podemos hacer esto. En nuestra compañía brindamos el servicio en español. Lo hacemos completamente en español, si el cliente lo requiere, o si no, en inglés y hasta en portugués. Me voy a despedir con mi número telefónico. Sí. De nuevo, mi nombre es Diego Donoso y me pueden localizar al 203-434-1173. Ese es mi número de celular. 203-434-1173. Nos pueden encontrar en nuestra página web, a www.prisma.com. Nos pueden llamar y hacer una cita, venirnos a ver en persona, o si quieren pasar por la oficina directamente en Bridgeport o en Danbury, pues con todo el gusto del mundo los atenderemos. Mil gracias de nuevo, Norma. Gracias, muchas gracias. Bueno, a todos los que nos han estado escuchando, hasta la próxima vez, y muchas gracias por estar entoncinando. Ay, Dios mío, perdónenme que mi español no está muy very good. ¿Cómo se llama? Zucca. Mi English no very good, pero en este caso es my Spanish no very good. Pero le quiero dar las gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando, y hasta la próxima. Se despide de ustedes Norma Rodríguez Reyes. ¿Qué pasa? Imagina la sonrisa de tus hijos corriendo por el patio con Max, mientras tú y tu esposo sentados en el jardín, bajo un sol radiante y con tu bebida favorita, planean el próximo paseo familiar.
Ahora deja de imaginar y ponle fecha a tus sueños. Es hora de convertir una casa más del barrio en un verdadero hogar. Llama a Prisma hoy y aprende cómo podrías ser dueño de casa. Te ayudamos con préstamos convencionales, de gobierno, con Tax ID.